La cuenca del río Mecillo estuvo habitada desde la prehistoria. Durante los siglos VII y VIII se excavaron cuevas en los abrigos naturales, convirtiendo estos lugares en centros de convivencia de una religiosidad distinta al oficial de la época. Este es el caso de la Peña Santiago, donde se construyó una cueva de dos alturas junto al abrigo rocoso. El habitáculo inferior sirvió de vivienda al eremita, mientras que la superior era el sitio de recogimiento. Justo en la parte superior, al lado del orificio de aireación de este hueco, se conservan dos sepulturas al descubierto. Otras tres sepulturas excavadas en el suelo y de diferentes tamaños están localizadas en el abrigo rocoso contiguo. Como se aprecia en el suelo de la roca, esta se ve acondicionada por un proceso de aplanado y marcado, en el que se delimitó la silueta de la tumba, tras lo cual se rebajó el área en la que se debía de encajar la tapa y se siguió excavando el interior del sepulcro hasta la profundidad necesaria. Los difuntos eran depositados en el interior de estas sepulturas envueltos en un sudario o desnudos, tras lo cual se colocaba la losa que cubría el sepulcro. Diferentes tamaños que presentan estas tumbas se deben a que en ellas se enterraron hombres, mujeres y niños. La flora muestra síntomas de estar expuestas a ciertas energías sutiles que la tradición oral las llama con el nombre de energías telúricas, como es el caso de la forma en U que presenta el gran tronco que custodia la entrada de la cueva. Esta cueva mantuvo el culto religioso hasta el siglo XVIII como ermita de Santiago Apóstol.